Según Mirna Blandón, activista del movimiento feminista de Nicaragua, refiere que los casos de violencia hacia las mujeres en época de aislamiento social frente a la pandemia es la continuidad de la discriminación contra las féminas. Lo que estamos viviendo ahorita, a partir de la rebelión del 18 de abril y particularmente con la pandemia, no es más que una continuidad de una situación de discriminación. Más de 1,000 presos que sacaron recientemente con la manipulación del Día de la Madre, una parte de esto han sido violadores y han sido femicidas. Y han sido beneficiados, ¿verdad?, con la libertad a costa de la vida de las mujeres y de niñas y niños huérfanos que quedaron producto del femicidio. Incluso el gringo que mató a 2 jóvenes en Granada. Primero era el cáncer y ahora es la extradición. ¿Qué lectura tiene esto? Que la vida de las mujeres por parte del Estado se desprecia. No solo se menosprecia, no le importa. Blandón agrega que persiste indefensión por parte del Estado. ¿Ocurre algo con la pandemia? Obvio que sí. Y todavía es más grave lo que pueda ocurrir. Porque se supone que la cuarentena implica no salir. Quédate en casa. Las mujeres tienen la mayoría, o están desempleadas sin percibir ingresos, porque empleadas siempre están, o están en el sector informal. Y están empleadas en lo doméstico, en las tareas del cuidado, en las tareas del cuidado de los hijos, del marido, de la administración de los 100 pesos que le puedan dar para el día. Entonces, ¿qué significa? Si ese hombre es violento, si ese hombre la maltrata verbal, psicológicamente, si ese hombre le pega, si ese hombre la humilla, si ese hombre la denigra, la maltrata delante de los hijos y de las hijas, están corriendo mayor riesgo. ¿Pueden ir a poner una denuncia a las mujeres que están en sus casas expuestas a sus agresores? No. ¿Por qué no? Porque ¿dónde están las comisarías abiertas? Noticias 12, Anduriña Ortiz.